Aprovechamos la llegada a Bahía Blanca, la estadía por un tiempito del padre Crisafulli, Jorge Crisafulli. Hace más de 2 décadas que está en África recorriendo diferentes países, hoy en Sierra Leona, la verdad que misionando de verdad, un salesiano, haciendo cosas muy interesantes con un montón de gente que lo acompaña. Y vamos a repasar algunos aspectos de la charla con él. En principio, ¿cómo se está viviendo el COVID en ese país africano? Un continente donde no ha pegado tanto. Realmente una particularidad muy especial lo que está pasando con el COVID allí en ese país, la pandemia. Justamente sobre esto habló el padre Crisafulli. Hemos tenido el 31 de enero del año pasado el primer caso de infección y hasta ahora tenemos menos de 4.000 infecciones en el país y menos de 80 muertos. En ese sentido yo creo que estamos mejor que la Argentina, más seguros que en la Argentina, al punto que muchos africanos dicen que es una enfermedad del hombre blanco. La gente sigue muriendo sobre todo de malaria, del SIDA, del cólera, el tifus. Hay problemas mucho más graves allá que el COVID. Exacto, para la gente no. La gente no se preocupa, al punto que habría que usar barbijo, mantener la distancia, pero la vida, yo te lo aseguro, ha seguido casi normalmente, sobre todo en Sierra Leona. Los 6 días completos de cuarentena hemos recogido a todos los chicos de la calle en Freetown, los hemos llevado a nuestra escuela y a nuestra parroquia y los hemos atendido para evitar que la policía, los militares los persigan, los golpeen. Así que bueno, es lo único que pueden hacer. Y luego la gente tiene que comer. Aquí no es que viva la mayoría con salario. Tienen que trabajar cada día, ganarse un peso. Es gente que vive con un dólar y medio al día. Todo Sierra Leona, 10 unidades de cuidados intensivos, por ejemplo. Cuando comenzó la pandemia, 3 respiradores. Yo estaba desesperado tratando de ver si podíamos conseguir respiradores de Europa para traer a Sierra Leona a todos los hospitales católicos, que había alguien que había decidido ayudarnos en ese sentido. Lamentablemente, la Unión Europea, los gobiernos, España, Italia, no permitieron en ningún momento que saliera un solo respirador de Europa para Sierra Leona. Una maldición como el ébola se transformó en una bendición, porque en el 2014, diciembre, se encontró que el virus del ébola estaba en Sierra Leona. Entonces, por 2 años se sufrieron las consecuencias de un virus que es mucho más letal, mucho más mortal y contagioso que el coronavirus. Murieron más de 12.000 personas, quedaron 8.000 niños huérfanos. Así que fue un desastre sanitario para Sierra Leona que no estaba preparada. Pero esa experiencia sirvió para el gobierno de Sierra Leona, para toda la gente, estar preparados para esta pandemia del coronavirus. Muy interesante para evaluar, ¿no?, cómo uno vive en estas latitudes la pandemia y cómo se vive en un lugar tan distinto, en otra cara de la tierra como es en África y específicamente en Sierra Leona. Ahora nos metemos un poco más en el trabajo del sacerdote, de Jorge Crisafulli, el salesiano que recorre diferentes países tratando de ayudar y rescatar en este caso a niños y niñas de la prostitución infantil. Es difícil por la situación de miseria y de pobreza. Algunos dicen, lo hacen porque quieren. Yo te aseguro que el 99% lo hacen por necesidad, para poder comer, para poder vestirse. Yo siempre le digo a las nenas que es peligrosísimo por la transmisión de las enfermedades. El 100% de las nenas que sacamos de la calle que están haciendo prostitución tienen enfermedades de transmisión sexual. Más del 12% tienen el virus del SIDA. Y más del 20%, casi 25% tienen el virus de la hepatitis B. Entonces yo siempre les digo, atención, no usan protección porque les pagan un poquitito más. Un encuentro sexual en Sierra Leona, una nena con un cliente, es $0.50 con protección, $1 sin protección. Así que imaginarse, la nena va por el dólar sin la protección, con las consecuencias que eso. A veces las nenas no saben, tienen 9 años, 10 años, 12, 13, 14, 15, no saben ni cómo está constituido el aparato genital femenino, ni la posibilidad de embarazarse.
Es difícil por la ignorancia que existe, es difícil porque ellas lo tienen que hacer para sobrevivir. Si vos les decís, bueno, una propuesta diferente, salir de la calle, hay que pensar en darles de comer, ofrecerles la oportunidad de rastrear a la familia, reunificarlas con la familia, ofrecerles escuela, formación profesional. Yo siempre les digo, y aunque suene un poco feo, el futuro de ustedes no está entre sus piernas, no está en vender su cuerpo, el futuro está aquí, en la mente. Tener una visión distinta para su futuro, respetar su dignidad como mujer y como niña, en su corazón, que es la determinación, yo quiero cambiar, quiero transformar mi vida, y luego en las manos. Por eso la mayoría de ellas que no pueden volver al sistema formal de educación, lo que hacemos es darle formación profesional, para que puedan arreglarse y ganarse la vida de una manera digna. Aprovechó su visita al país, a la ciudad, para tratar de juntar algo que se pueda llevar para allá. Bueno, ese es un detalle interesante. Todos los años, sin hacer mucho esfuerzo, la gente se acerca, colabora. El año pasado llevé casi $10,000. Ayer tuvimos un encuentro. La gente me llama por teléfono, deja su contribución. Y yo siempre digo, no es importante la cantidad, sino lo que uno da y que lo dé con amor, porque al final lo que transforma la vida de la gente es el amor que uno pone en lo que da, ¿no? Y el darse. A veces pensamos que la única manera de ayudar es dar comida, agua o dinero. A veces lo importante es saber dar de nuestro tiempo, un apoyo espiritual, rezar por la misión. Se hace en la Argentina, también aquí en Bahía Blanca, hay gente pobre que vive en la pobreza, pero qué lindo tener un corazón más grande, más universal, brazos más grandes como para también abrazar a gente que vive realmente en situaciones de vulnerabilidad, de muchísima dificultad, y que si no hacemos nosotros algo por ello, nadie lo va a hacer. Entonces, lindo también tener esa sensibilidad universal misionera por estos pueblos de África, para que el mundo sepa que África también existe.